El Ministerio de Salud aprobó la lista de 434 medicamentos esenciales genéricos que se deben vender en las boticas y farmacias del Perú. Es decir, Manuel, estos establecimientos tienen que tener el mínimo mensual del 30% de medicamentos genéricos en su stock para que la población acceda a ello a bajo costo. Esta lista contiene medicamentos que corresponden a 28 grupos terapéuticos, entre los que se encuentran los antiinfecciosos, oncológicos, medicamentos para afecciones cardiovasculares de la especialidad de salud mental, para el dolor, entre otros. Entre este listado también, Manuel, se basa en enfermedades más comunes y las más atendidas y solicitadas por la población. Por ello, hemos llegado exactamente al Jirón Vaquero, cruce con Sánchez Pinillo en el Cercado de Lima, para conocer cuáles son los medicamentos genéricos con mayor demanda en las farmacias y boticas. Escuchemos. Los genéricos. Se llevan cetirizina por la gripe que ahorita está pasando. Se llevan el omeprazol por la gastritis, el ibuprofeno por el dolor. Paracetamol, ibuprofeno. Ciprofloxacina, clindamicina. ¿Y su precio de ello? Son céntimos. Son céntimos. A comparación al de marca, por ejemplo. Es que hay marcas nacionales que están cómodas también. ¿Y en cuánto se diferencia? Un sol 50. Y las marcas importadas que están un poquito más caras. ¿Y en un cuánto por ciento es la venta de los medicamentos genéricos hoy en día? Acá mayormente es genérico. Mayormente. Esta zona. ¿Y en cuánto por ciento se vende, por ejemplo? 80%. Y el stock, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha garantizado que hay un 30% mínimo que deberían tener las farmacias y boticas en medicamentos genéricos. Se sigue manejando, como dice el Ministerio de Salud. Sí, ya está llegando con normalidad. Sí, normal. Al mes, por ejemplo, ¿cuánto llega? No le podría decir, si es información de... Pero sí se abastece, por ejemplo. Lo básico, lo normal. Bien, entonces, Manuel, sabemos también que por el precio muchos de los ciudadanos tienen que comprar medicamentos genéricos debido a que para atender la salud hoy en día es costoso y la economía no alcanza. Por ello hemos conversado con Lourdes, quien es ama de casa y nos ha comentado precisamente lo que ella usualmente compra. Si tengo que tomar genérico, lo tomo y actúa normal, actúa muy bien. Y también por el precio. Quizás, sí, el precio también, cómodo. A veces la economía, porque ya la medicina está muy cara, ¿no? Demasiado, los de marca está demasiado carísimo, sí, ahorita. Entonces sí optaría por el genérico. Sí, optaría. Bien, entonces, Manuel, de acuerdo al decreto legislativo, las farmacias y boticas de los establecimientos de salud del sector privado están obligadas a ofertar el listado de medicamentos genéricos y así garantizar el derecho a la salud de la población. Contigo regresamos a Estudios Exitosos en Lima 95.5.